Un año más conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a Mujeres, haciendo balance, valorando los logros y destacando el trabajo que aún nos queda por hacer para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, que lamentablemente continúa siendo una lacra social. En los últimos años, las campañas de sensibilización social han producido sus frutos y los recursos que se han puesto a disposición han sido fundamentales para aminorar los catastróficos efectos de esta terrible lacra. Pero tenemos que seguir trabajando. No podemos pasar por alto que quedan mensajes patentes y soterrados en las familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en los videojuegos, que siguen transmitiendo una imagen de la mujer que denigra profundamente su papel y su situación en la sociedad, que la desprecia y la anula, que la hace responsable casi de todos los males, manteniendo un estereotipo femenino cruel e inaceptable. Esta imagen, tergiversada y malévola, cala en lo más hondo de personas jóvenes que están formando su personalidad y les hace reproducir estas conductas violentas, lo que está produciendo casos de maltrato a edades más jóvenes. Han aumentado los casos en las franjas de edad inferior a 30 años. Hay que potenciar por ello el compromiso de padres y madres para que cuestionen todo aquello que contribuya a la perpetuación de los roles de desigualdad y que manden mensajes claros de igualdad y respeto a sus hijos e hijas. Estamos en un momento en que la sociedad debe asumir, aún con más decisión, las riendas del cambio de valores en la juventud y haga un llamamiento general al respeto, a la dignidad, a la integridad y, en definitiva, a la igualdad.